Hoy Attachment te trae. Tormentas verdaderamente brutales se esperan en el estado de California. Amigos, se ha declarado el estado de emergencia en California por la llegada de un sistema de ríos atmosféricos que está dejando fuertes trombas de agua y vientos huracanados. En este escenario, el gobernador Gavin Newsom ha declarado el estado de emergencia para que la Guardia Nacional del Estado pueda dar apoyo en la respuesta al desastre. De forma paralela, se han desplegado equipos y personal de bomberos y rescate en las zonas con más probabilidades de sufrir graves inundaciones y avalanchas de lodo. El Servicio Meteorológico Nacional ha pedido a los californianos que se preparen para lo que está por venir. Una gran tormenta con fuertes vientos, nieve y precipitaciones que dejarán inundaciones con flujos de escombros y deslizamientos de tierra. Este episodio meteorológico afectará a alrededor de 8 millones de personas con cortes de luz e inundaciones. Los expertos de la agencia han asegurado que se trata de un sistema verdaderamente brutal. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. El centro y el norte del estado están siendo las zonas más afectadas por el intenso temporal. Se espera que esta tendencia se mantenga a lo largo de los días, mientras que el sur de California debería superar el sistema de ríos atmosféricos a partir de este viernes 6 de enero. A continuación veamos estas impactantes imágenes. Precisamente en el condado de Sonoma se ha pedido a los californianos que evacúen la zona, ya que se espera que el río Ruso crezca sin control en las próximas horas y se desborde durante el fin de semana. En otros puntos cercanos a ríos como Capitola también se han emitido órdenes de evacuación. Carla Nemeth, directora del Departamento de Recursos Hídricos de California, ha avisado que las lluvias torrenciales pueden provocar caídas de árboles, generando cortes de electricidad. En este sentido, Nemeth ha recomendado a los californianos que tengan a mano kits de emergencia y mantengan cargados los dispositivos esenciales. Paralelamente, se ha pedido a los conductores que extremen las precauciones y solamente se desplacen en caso de que sea completamente necesario. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre estas brutales tormentas? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.